Hoy en este vídeo traigo unos cuantos juegos de PlayStation 1 que parecen de PlayStation 2, así que si quieres saber cuáles son, pues quédate en este vídeo. Muy buena familia y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo traigo en total 10 videojuegos de PS1 que en tema de gráficos parecen de PS2, así que dicho esto, empecemos. Primero hablaremos de toda la saga de Crash Bandicoot para la PS1. Los puntos clave para estos graficazos fueron que el equipo creó su propio ecosistema de desarrollo para maximizar el hardware de PlayStation 1 para los juegos de plataformas en 3D, con un lenguaje de programación personalizado y compresores de texturas avanzado. Se utilizó el modo de vídeo 512 multiplicado por 240, cosa que era poco común con muchos polígonos sombreados pero sin textura para un aspecto de dibujos animados de alto rendimiento. También desarrollaron un sistema de ponderación de múltiples articulaciones para modelos de personajes, para ayudar con la animación de dibujos animados. Y otro punto importante fue que las secuencias del original añadieron unos efectos de agua especiales para el clima, los reflejos, las partículas, las cabezas de hologramas parlantes, además de un estilo más libre y mayores distancias de visión. El segundo juego en realidad también se trata de una saga, y estamos hablando de Spyro the Dragon. Los videojuegos ofrecían un movimiento de vuelo completo que se controlaba fenomenalmente antes de que los controles analógicos estuvieran disponibles. También la saga fue pionera en el sistema de nivel de detalle para aumentar las distancias de dibujo sin niebla añadida. Otro punto importante es el sombreado poligonal para un aspecto sólido de dibujos animados. Luego, las secuelas del original agregaron reflejos de hielo, iluminación semidinámica y muchos sistemas de partículas impresionantes para el fuego, el agua, el humo, las explosiones y otros refinamientos gráficos. El siguiente videojuego que parece de PS2 es el Metal Gear Solid 1. El motor de juego cinematográfico creó una experiencia atractiva y, por qué no decirlo, perfecta. El uso creativo de texturas y diseño de niveles fue increíble para dejar boquiabiertos a todos en un hardware 3D limitado. Optimizaron partes cruciales del código y lo convirtieron en un lenguaje ensamblador. También algo esencial es que profundizaron en las llamadas aleatorias de hardware de PlayStation 1 para crear algunos elementos de juego innovadores y alucinantes. Ahora hablaremos de Gran Turismo 2. Con este juego, el mundo del automovilismo en consolas para unos gráficos de escándalo aumentó muchísimo el nivel. El videojuego tenía modelos de automóviles más detallados de lo normal y efectos de iluminación que impulsaron el realismo para la generación de 32 bits, además de que añadía un modo de reproducción instantáneo dinámico. El brillo del automóvil era solo un truco visual destinado a aumentar el realismo, pero se puede notar que cuando los coches atravesaban, por ejemplo, un túnel, la luz del sol aún rebotaba en sus capós, y eso fue extraordinario. Ahora mencionaré el maravilloso juego The Legacy of Kain: Soul Reaver 1. El motor de juego cinematográfico creó una experiencia atractiva y perfecta, además de que hubo un uso creativo de texturas y diseño de niveles fabulosos que se adaptaron perfectamente al título con un hardware 3D limitado. También optimizaron partes cruciales del código para convertirlo en un lenguaje maravilloso. Profundizaron en los toques aleatorios de hardware de PlayStation 1 para crear algunos elementos de juego innovadores y alucinantes. Y tenemos que recordar que el personaje se movía perfectamente si hablamos de gráficos para presumir. El siguiente juego que mencionaré será el shooter de Alien Resurrection. Algo espectacular del videojuego es que es otro impresionante FPS construido para trabajar alrededor de un hardware modesto. Alien Resurrection es totalmente 3D, incluyendo varios niveles, plataformas, escaleras y respiraderos. Tiene unos sensacionales efectos de iluminación que agregan fuerza a las áreas poco iluminadas, y eso hace que brinde una verdadera atmósfera alienígena.
Este juego también es pionero en controles de doble stick analógico para FPS de consola. Y por último decir que también desde el primer hasta el último detalle es de alucine. El próximo título del que quiero hablar con graficazos de PS2 es Driver 2. El juego tiene una ejecución fenomenal con un concepto de mundo abierto considerado como RAM limitada de PlayStation 1. Los vehículos tenían detalles de locura, como por ejemplo deformaciones de choque y otras consideraciones detalladas para el realismo en esa época, además de que también contaba con un modo directo con el método de sistema de cámara de forma libre. A pesar de que se sacó a finales de los años para la consola, lo que consiguió adaptar antes de que naciera la PlayStation 2 fue un sueño hecho realidad. Este juego de PlayStation 1 que voy a comentar ya es más desconocido, pero logró superar los estándares de PS1. Este es Threads of Fate. Este se trata de un hermoso RPG totalmente renderizado en 3D con modelos de personajes extremadamente limpios y algo importantes, con mapas de texturas que se sienten expresivos e inspirados en anime. Los fondos eran renderizados en tiempo real para dar la sensación de escena sin depender de cinemáticas prefabricadas. Vamos, que es un RPG infravalorado, al menos en el tema grafical, ya que consiguió presumir de gráficos fabulosos. Pasemos a la penúltima entrega de la lista de juegos con gráficos y manera de ser que parecen de PlayStation 2. Ahora le toca el turno a Omega Boost. Este videojuego curioso te da la impresión de un movimiento totalmente libre en espacios abiertos, mientras mantiene conservados los recursos del sistema en PS1. Los efectos de rastro y partículas son impresionantes, al igual que los reflejos y explosiones. El título puede funcionar hasta 60 FPS, pero también puede mantener fácilmente 30 FPS. Aún así, se ve de escándalo para la época la cual salió. El último juego que nombraré es el increíble y espectáculo visual Wipeout 3. Hay que decir que el videojuego de Wipeout 3 se ejecuta a 30 FPS, pero se ve genial en PlayStation 1. Además, Wipeout 3 también se ejecutó en modo de alta resolución. La física ambiental fue indispensable para dar a la embarcación de carreras una auténtica sensación flotante. El control con el mando es increíblemente preciso con los controles analógicos. Fue un sueño en primera línea que esto saliera en una primera consola de Sony, pareciendo de un nivel más alto a nivel grafical. En fin, familia, hasta aquí el vídeo de juegos de PlayStation 1 que parecen de PlayStation 2. Si queréis que continúe con esta sección de vídeos, pues dadle un me gusta, también comparte este vídeo para que la gente sepa cuáles fueron los juegos de PS1 con gráficos de PS2. Y nada más, familia, nos vemos en la próxima.